mi capitán Mazariego, ejecutivo de la diáspora, un hombre que combatió en Afganistán, un ejecutivo que nos cuenta su historia y nos relata un poco de lo que es ser un comando. Buenos días, mi nombre es Noé Mazariego Carpio. Este video lo hago con el único objetivo, pues, de darle gracias al Departamento de Estado, el cual en el año 2011 me dio la oportunidad para ir a trabajar como agente independiente TCM en Afganistán, donde prestamos seguridad al consulado de los Estados Unidos. Pasamos muchas situaciones delicadas, pero salimos avante, gracias al Señor. Siempre nuestro objetivo, el objetivo era entrar seguridad al cónsul. En esa ocasión, pues me acuerdo, en el 2013 hubo un ataque por los talibanes a través de un coche bomba que explotó. La noticia antes de conocer, pues salió en los medios noticiosos de ese ataque, donde salimos, gracias al Señor, ilesos. En esta ocasión quise hacer este video para pedirle de una manera, ¿cómo se llama?, humilde, a señores de migración, de que me puedan ayudar, pues yo, debido a la situación que se vive allá en mi patria, El Salvador, salimos del país en el 2015, cuando se terminó el proyecto allá en Herat, Afganistán. Nosotros estuvimos en el campamento Kodiak, y por esa razón, pues regresamos a nuestros países. Ahí estuvimos involucrados muchos de Colombia, unos de Perú, otros de El Salvador, como TCM. Así que esto yo, pues, lo hago humildemente para pedir un estatus legal acá en esta nación. Yo estoy en Virginia, en Estados Unidos, desde el 13 de junio del 2015. Gracias a la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, me dieron la visa para 10 años de turista, pero debido a la situación que se vive en El Salvador, pues yo decidí quedarme y pido disculpas, ¿verdad? Y quisiera que ustedes me brindaran ese apoyo. Yo me vine con mi esposa, con mi hija, y pues estamos desde el 13 de junio del 2015 en esta nación, agradeciendo lo que ustedes hagan por mí, como en esa ocasión, pues yo voluntariamente, pues, brindé seguridad al consulado de los Estados Unidos en Afganistán. Muchas gracias por escucharme, y pues agradezco mucho lo que ustedes hagan por mi persona. Estaré altamente agradecido con ustedes. Dios les bendiga. Comando íntegro, un hombre que defiende los honores de la integridad del territorio norteamericano y del territorio salvadoreño. Un hombre que viste el uniforme con honor. Un hombre digno de una oportunidad. Un hombre que defiende al pueblo. Un hombre que dio su vida por un ideal. Hoy pide una oportunidad y es digno y merecedor de todas las que se le puedan brindar en la vida. Gracias, mi capitán.